Algunos estamos limpios. ¿Por qué no dejan que nos vayamos? Ven, tengo una oferta especial para ti. ¿Qué está haciendo el gobierno? ¿Dónde está el ejército? Thank you.
Thank you.
Si mamá no está contenta... ¡Nadie puede estar contento! ¡Haz que mamá esté contenta! ¿Eres Kathy? ¡Yo también! ¡Nos llamamos igual! ¿Eres el videoclub? No, me llamo Crane. ¿Crane? Crane rima con train, con abdomen, con almacén, con pestisein, con cerdamein, con el otro tipo de certamein, con... ¿Puedo entrar? ¡No! ¡Es imposible! ¡Imposible! Hoy es un día muy especial para mi madre. Es el Día de la Madre. El día más importante del mundo mundial. ¿Eres el del videoclub? ¿Por qué me preguntas eso todo el rato? Se suponía que ibas a traerme esa película sobre mí. Se titula Charlie. Y es sobre mí y sobre lo listo que soy. Gazi, ¿me dejarás entrar si te traigo esa película? ¡Claro! La verás con nosotros. Es el Día de la Madre. Si mamá no está contenta, nadie puede estar contento. ¡Ah! Y también quiere bombones. Mamá quiere bombones. Espera, eso es mucho pedir. No discutas con Gazi. No vale la pena. Eso decía la gente de la farmacia. Thank you.
No me jodas. Ahora no. Charlie, Charlie. La C de Charlie. La tengo. Te traigo la película y los bombones. ¡Mamá se va a alegrar mucho! ¡Gazi vuelve a ganar! ¡Viva Gazi! Vale. Entonces tendré que colarme por el tejado.
Hola, Gazi. Ya empezó la peli. Mamá la está viendo. ¿Mamá está contenta? ¡Mamá está muy contenta! Gazi le consiguió bombones y una peli. Pues entonces me llevaré unas medicinas para ayudar a mi amigo. Bueno, sí. Mamá ya no tiene ataques desde que la cabeza se le convirtió en calabaza. Están sobre la mesa. Gracias, Gazi. ¡Gazi hace feliz a todo el mundo! Puedes fiar de nadie.
Tengo tus medicamentos anticonvulsivos. Gracias. ¿Qué tal te ha ido con Gazi? Puede que esté mal de la cabeza, pero sabe cómo conseguir lo que quiere. ¿Conociste a su madre? Sí, parecía muy feliz. Si mamá no está contenta, nadie puede estar contento. Hablando de lo cual, Brecken me pidió que te diese esto, además de las gracias. Ahora que la mayoría de los corredores están fuera de combate, Brecken quiere que los exploradores hagan su trabajo. Tenemos que ir a por el siguiente lanzamiento aéreo, justo antes de que anochezca. Jade me enseñará cómo hacerlo. Va a ser un poco raro. En esta vida no te puedes fiar de nadie.